Hola, soy Santini y bienvenidos sean todos al canal. Hoy vamos a continuar con la segunda parte sobre el color azul. Bueno, aquí vamos a ver dos temas importantes. Uno será la psicología del color y la otra será cómo manejar sus combinaciones o cómo usarlo. Adelante. Ahora pasemos a la psicología del color. El color azul se clasifica como un color frío y pasivo, que se relaciona fácilmente con una sensación amable, simpática, que inspira confianza. Pero hey, vamos a profundizar más en eso. Todos estos sentimientos, los que acabo de mencionar, se basan en la reciprocidad, lo cual significa que permite una apertura o un vínculo. Un ejemplo de cómo usar esto podría ser como en una entrevista de trabajo o en una cita. Estar de azul permite al otro sentir más confianza. Esto es excelente, pues podemos utilizar este color para crear personajes que sean a los aliados o podríamos usarlo en pinturas tranquilas. Otra alusión que se le da al color azul es a la fantasía o lo divino. Esto se debe a algo que mencionamos en el video anterior cuando hablamos sobre su historia. El cielo es azul y fue muy fácil en la religión vincular esto con lo sagrado, con lo que está más alto o arriba que nosotros. Y esto lo ligó bastante también a lo que es representar lo duradero, eterno o benevolente, una vez más, con estos sentimientos de reciprocidad. Ya tocamos la parte emocional del color. Ahora vamos por algo un poco más externo o físico, la parte fría del color. Y eso está muy vinculado a la sensación térmica que tenemos cuando el color está presente. Vamos a poner unos cuantos ejemplos. El agua. Los ríos, los lagos y los mares son azules y directamente el agua está relacionado con frescura. El color de nuestra piel cuando nos estamos congelando suele ser también el color azul. La nieve o el hielo suelen tener tonos azules por el reflejo del cielo. Esta sensación fría y profunda hace que nuestra mente también lo relacione con el vacío o con el gran tamaño. Regresando a los ejemplos anteriores, el cielo es inmenso, es de color azul, los mares son inmensos, son de color azul. Por lo tanto, la pintura se puede utilizar para aumentar o dar la sensación de que se aumenta el tamaño. Por ejemplo, en las habitaciones se suele dar el color azul para hacer sentir que es mucho más grande. Algo que de lo que no hemos hablado es sobre las propiedades de paz o de intelecto. El color azul no te hace ni más inteligente ni más pacífico. Pero el hecho de que esté vinculado con la reciprocidad y al vínculo con otros nos brinda esa serenidad. Ahora que ya acabamos con esta parte, vamos a hablar en cómo utilizarlo y combinarlo. Primero y antes que nada quiero dejar claro que de los tres sistemas cromáticos del color, utilizaremos el de Isaac Newton, pues aunque tal vez no es el más acertado, es el utilizado dentro de las artes visuales. Y bueno, la mayoría de nosotros somos dibujantes o pintores. Continuemos. En las combinaciones complementarias queda bien cuando se trabaja con el color naranja. Como podemos ver, crea un contraste muy fuerte y de hecho suele ser muy agradable al ojo. Si podemos analizar alguna de las películas de hoy en día como las de Michael Bay, se puede ver cómo maneja muchísimo el naranja y los azules, generando grandes contrastes. Ahora pasaremos con el sistema triádico. Como podemos ver, el color azul se usa en conjunto con el rojo y con el amarillo, y esto queda bien con escenas naturales. Siempre esta clase de detalles dentro de un paisaje combinarán de forma natural. Utilizaremos una pequeña herramienta para el siguiente tema, que son las tétradas. Utilizando un pequeño rectángulo como el que tengo en la escena, es muy fácil crear estas combinaciones. Solamente tenemos que mover y asegurar que una de estas puntas quede siempre con el color azul. Es importante que esto sea un rectángulo y no un cuadrado, pues la combinación que se puedan generar ayudarán a crear escenas equilibradas sin contrastes fuertes. Aquí puedes jugar mucho, aunque recuerda que en este caso el azul es quien tiene o quien debe tener el mayor peso. Análogos es un método de combinación muy común y se parece mucho al monocromático. Ahora que lo pienso, creo que deberíamos empezar primero con el monocromático. En esta situación se utilizarían solamente dos colores, el azul o el blanco o el azul y el negro, que quedan perfectos para crear contrastes muy fuertes y combinaciones muy impactantes. Ahora, con el sistema análogo
se utilizarán diferentes tonos de azul en vez de utilizar el blanco o el negro. Con estas tonalidades se pueden dar efectos muy fuertes. De hecho, se recomienda esto como un ejercicio para ir aprendiendo los efectos de luz y sombra. Bien, espero que hayan disfrutado mucho el video y sobre todo que lo encuentren útil. Recuerden que sus comentarios los pueden dejar aquí abajo del video. Un like y compartir ayuda muchísimo al canal. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, dibujen diario. Bye bye.